¿Qué previsiones tiene la Consejería para la sustitución de médicos y enfermeras durante 2016? Pues, señor Mitadiel, primero debo decirle que cuando habla de la insuficiencia o incluso de la ausencia, esto no es exactamente así. Yo le puedo decir que en los últimos años el gasto que hemos tenido en sustituciones en atención primaria ha sido importante. Concretamente en el año 2014 de 8,2 millones de euros, en el año 2015 a punto de cerrar la liquidación de 3,1 millones de euros. Esto equivale a sustituir este último año 144.000 días de profesionales de atención primaria. Será mucho o poco, esto siempre es relativo cuando hablamos de estas magnitudes, pero yo creo que es un esfuerzo importante. Y lo que estamos trabajando con las organizaciones sindicales y profesionales es una cuestión importante y es una propuesta de nuevo modelo para la organización de los médicos de área. Tenga en cuenta que nosotros, además de las sustituciones, tenemos 982 profesionales que no están en los equipos, pero que refuerzan los equipos. Ese modelo es el que estamos discutiendo, cuál es la mejor organización para que complemente a las sustituciones y podamos dar una respuesta razonable a las necesidades globalmente de la atención primaria. Señor Mitadiel, empiezo por el final. ¿Habla usted de por qué no prolongamos a los médicos cuando cumplen su edad de jubilación? Lo estamos empezando a hacer, precisamente por ese motivo. Segundo, mala planificación de los MIR. Estas no son decisiones que toma la comunidad autónoma. El número de médicos que se forman en España, el número de plazas MIR y desde hace un año y medio el número de plazas que se convocan por especialidad para formación se realiza desde el Ministerio de Sanidad. Y históricamente en España ha habido mala planificación. Hasta ahora afectaba a las especialidades hospitalarias. Ahora comienza a afectar a la medicina de familia. Tercero, me parece un poco exagerada esa cifra que usted me señala. El cupo medio que tiene un médico rural en Castilla y León es de 27 pacientes al día. Y los horarios que tienen permiten que en algunas ocasiones, no siempre, acumulen algunas otras consultas. Esto es así. Nosotros, por la distribución rural que tenemos, esto es posible. Más aún desde que se incrementó la jornada a 37 horas y media. Porque ¿sabe usted lo que ocurrió? No tenía sentido que en el ámbito rural nuestros médicos fueran dos tardes al mes a pasar consulta porque la jornada se había ampliado. Y el pacto al que se llegó fue, oiga, esto no es un sinsentido en casi todas las zonas rurales, compensémoslo acumulando en algunas ocasiones la consulta de otro compañero. Pero le reitero algunos de los datos fundamentales. Tenemos la mejor ratio de médicos y enfermeras de España. Consulte los datos del Ministerio. Tenemos 982 médicos de área y enfermeras de área que apoyan a los equipos. Y tercero, hemos hecho el año pasado 144.000 días de sustituciones. Esto es el equivalente a 648 profesionales más a tiempo total. Entiendo que en algunas ocasiones pues puede haber debates, puede haber insuficiencias. Señor consejero, tiene que ir terminando. Termino diciéndole que creo que con carácter general estamos dando buena respuesta a esas necesidades de primaria y que además estamos estudiando con las organizaciones profesionales y sindicales cómo mejorarlo. Muchas gracias.